Bueno, Agustín Arias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Va cayendo la tarde en Dorrego. Se hizo podio. Contame un poquito cómo fueron esas finales. Hola, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. La verdad que sí, pudimos tener una buena final, un tercer puesto. La verdad que las primeras vueltas pude seguir a los primeros y ya después se me empezó a complicar con una ida de cola y eso, así que bueno, trato de mantenerme. Así que bien, y en la segunda final llegamos quinto, así que bien, una tarde redonda y nos llevamos el auto sano. Bien, te llevó toda la tierra de Dorrego en la cara, ¿no? Sí, nos llevamos toda la tierra. Así que bueno, ahora acomodar todo para mañana Pringle. Bueno, estuviste viendo un poquito cómo probaban los chicos a la inversa en el circuito. ¿Qué te parece? ¿Estuviste mirando un poquito de afuera? Sí, ya estuve viendo los chicos y eso, la verdad que bien, me gusta. Es algo nuevo para todo. Un poquito más rápido, ¿no? Ahí, como se hace un poco más lenta la parte de la 7, de la 8, eso se hace más lento. Y se debe poner entretenida al final de la recta, agarrar a chicana al revés. Así que yo la verdad que sí, por lo que se ve de afuera, está para correr la próxima al revés. Bien, ¿te gusta para el 11? Me gusta para el 11, sí. Bien, bueno, siempre digo que siempre detrás de cada podio, de cada piloto, siempre hay gente que colabora, publicidad, de amigos, la peña, los que están siempre, obviamente la familia, así que es buen momento para agradecer, ¿no? Sí, déjame agradecer a toda mi familia que me viene a acompañar. Que me apoyan en estos momentos y eso. Déjame agradecer mucho a la familia Dailov, a la RND por el gran auto y por siempre darme una mano. Así que bueno, un saludo a toda mi familia, y a todos mis amigos, a mis conocidos. Bien, felicitaciones y a festejar en el podio. Dale, muchas gracias y suerte.